¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la seguridad del Mazda MX5 Miata. Hace unos meses subí aquí a mi canal un video donde hablaba sobre realmente la seguridad de los autos viejos contra los autos nuevos. ¿Cuál es más seguro? Porque los autos viejos antes eran más duros y que ahora se deshacen por cualquier cosa. Y ahí expliqué a detalle el por qué es un mito creer que el auto viejo, que era más duro, más rígida la lámina, puro fierro, realmente no era más seguro. Sí. Digo, hay mucha gente necia que aún con la evidencia, las referencias y las pruebas, decir es que antes eran puro fierro. Sí, güey, entre más duro la estructura al, al colapsar, ponle que aguanta más un colapso. Pero a la hora ya de colapsar, se, se hace como una lata, ¿verdad? Se, se aplasta. En cambio, los autos nuevos. Tienen algo que se llama destrucción programada, que por fuera se deshacen, pero la estructura interna se conserva íntegra. Al menos eso es lo que se busca en cuanto a la ingeniería y la tecnología que avanza automotriz. Ya saben que los links de esos videos los dejo en la descripción de mis videos anteriores. Y bueno, de los videos también donde hablaba de cosas de salud, de entrenamiento y demás, que ya no hablaré de eso más que solo de autos. Está en la descripción. También los invito a mi canal de TikTok para que se den una vuelta. Ahí dejo el link. Y a mi Instagram, si me quieren seguir. Pero bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando sobre la seguridad de los autos. Y ahora quiero hablar en específico de la seguridad del Mazda MX5 Miata. ¿Quién evalúa esto? La ENCAP. Sí, hay Latin NCAP hay Euro ENCAP, eh, dependiendo del continente y donde se encuentre. Pero la ENCAP... Por sus siglas, siglas en inglés significa la evaluación o el programa de evaluación de vehículos nuevos. New Car Assessment Program. Disculpen mi inglés, ya saben que es pésimo. El punto es que evalúa los vehículos que van saliendo. Aunque pues obviamente ves un video de un vehículo que ya es viejo, pero se evaluó cuando era nuevo por la NCAP. Pero bueno, el Mazda MX-5 tiene cuatro estrellas de 5, así es. La NCAP califica en cinco estrellas el máximo de seguridad. Evalúa golpes frontales, golpes laterales, seguridad para los pasajeros, seguridad para los externos, los peatones. Este también evalúa eh, la seguridad o los, ¿cómo se dice? La seguridad activa y la seguridad pasiva. Que ya sabemos que la seguridad activa, o lo hemos mencionado, es lo que acciona al momento ya del trancazo, del chingazo, bolsas de aire, cinturones. Y la seguridad pasiva es lo que evita el chingazo. ¿Sí me explico, verdad? O sea, a veces control de estabilidad. Bueno, ¿por qué el Mazda MX5? Que voy a dejar un videito acá de, de, del choque, de las pruebas de choque. Y también voy a tratar de, de dejarlo al final todo el video de la NCAP, de la prueba. ¿Por qué el MX5 tiene cuatro estrellas de cinco si en verdad sí es un auto muy seguro en cuanto a los golpes o al, al impacto? El auto está muy bien diseñado para un golpe. La estructura no colapsa, como lo pueden ver en el videíto. Pueden buscarlo también. La estructura interna no colapsa. Por fuera aplica la destrucción programada excelente. Se deshacen pedazos. Investiga a detalle el por qué tiene 4 estrellas de 5, si la estructura no colapsa, si tiene muy buenas bolsas de aire. Y hay varios puntos que le fallan al MX5 y coincido con que es cierto que le fallan. Lo primero es que en cuanto a bolsas de aire, el MX5 no tiene la bolsa de aire para las rodillas. Y esto es bien importante porque médicamente, eh, eh, aunque ya no voy a hacer videos de medicina, cuando pueda mencionaré algo médico o de salud. Al momento del choque el conductor sobre todo, también le pasa al pasajero, pero más al conductor porque generalmente se ajusta más a una distancia cerca de los pedales, sus rodillas se estrellan contra el tablero y el fémur se disloca su cabeza y se sale de la cavidad donde va articulada, de la cadera, y pues... Te chingas o prácticamente es un tipo de fractura muy aparatoso donde el fémur se acorta la pierna y sale por atrás la cabeza del fémur te desgarra toda la nalga los glúteos y es un desmadre después puede haber necrosis del fémur y demás y es muy batalloso este tipo de y las bolsas de aire de rodillas lo evitan porque también eh, qué le falla también le fallan dos cosas en cuanto eso es la seguridad activa ya a la hora del chingazo otro que le, otra cosa que le falta en la seguridad activa es que en el golpe lateral, aunque la estructura es muy buena y no se amarra o no se abraza al, al poste, es que el vehículo es tan pequeño, de, lo hemos mencionado, es tan compacto, tan chiquito, tan poco práctico. Perdón, me encendí. Eh. Bueno, el punto es que es muy divertido y correlón y juguetón y la madre, pero es tan pequeño que vas muy pegado a la puerta y a la hora de un chingazo lateral con un auto, con un poste, hay mucho daño en el hombro y en el tórax, ¿sí? A pesar de que tiene bolsas laterales, estás muy cerca de la puerta y el golpe alcanza a ser contundente, aunque la estructura no colapse, como quiera te llevas inercia del golpe. Seguridad activa, ya dijimos sus fallas. Y en seguridad pasiva tiene dos fallas. Que es que no tiene frenado autónomo de emergencia. ¿Qué es esto? Muchos autos no lo tienen. No sé por qué lo tomaron tan a pecho. Pero, al menos aquí en México. Pero el frenado autónomo de emergencia es que cuando el vehículo detecta que la velocidad con la que te aproximas a un objeto que está detenido es mucha y no vas a alcanzar a frenar o no tienes intención de frenar, empieza a frenar desde antes solo sin que tú frenes, ya sea un objeto, un peatón o lo que sea. Eso casi ningún vehículo lo tiene aquí en México, sí hay muchos que sí. Y la otra es que tampoco tiene frenado de emergencia post colisión, o sea que si chocas, se queda enfrenado para que si te llegan a dar un madrazo por atrás no salgas volando, porque eso también pasa mucho. Tú chocas con un carro, te frenas en seco, ya te diste en la madre. Y por atrás viene otro carro que no alcanzó tampoco a frenar, te pega y pues te vuelve a aventar. Y esto, por ejemplo, lo tiene el Seat León, sí, ese lo tiene en cajón, creo que también el Jetta y hay otros autos que sí lo tienen aquí en México, pero también muchos no lo tienen. Bueno, en resumen, por eso el Mazda MX5 se gana las cuatro estrellas de 5. Yo considero que debería ganarse cuatro y media o inclusive cinco porque como dije, la estructura sí está muy bien diseñada. El chingazo lo aguanta muy bien. Pero tiene ciertas fallas. Bueno, por mi parte ya sería todo. Creo que este video no duró tanto. Espero les interese. Porque realmente es bien importante. Espero que les haya gustado, perdón. Y espero que les dé su interés. Porque como estamos hablando de autos ahora exclusivamente, es bien importante ver la seguridad. Mucha gente solo ve, desgraciadamente aquí en México, que esté, que esté económico, que esté, no gaste gasolina. Un carrito para moverme. No, güey, no, no, no. A veces tienes que dejar de lado un poquito la economía y pensar en tu integridad y tu seguridad. Pero desgraciadamente, aquí en México, en Latinoamérica, pues estamos de la fregada económicamente y tienes que optar por opciones baratas, dejando de lado otras cosas importantes. La seguridad y la potencia también es seguridad. Y a veces optamos por un carro tan poco potente que tenemos un pinche, una pinche rana que no se mueve y a la hora de quererte incorporar, viene alguien hecho madre, tú te incorporas mal, el carro no reacciona y también te lleva a encuentro. Pero bueno, eso lo podríamos dejar en otro tema o lo podríamos hablar en TikTok rápidamente. Por mi parte, ya sería todo. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, dejen un like. Suscríbanse a mi canal. Su apoyo de verdad me, cada vez me, me motiva más a seguir. Recuerden, mi llamo Guillermo. Y hasta pronto amigos.